Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo en este buen rato que voy a estar con ustedes. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gov. Les da la bienvenida a este escenario donde los conocimientos que usted pueda adquirir le ayudarán a enriquecerse más en este mundo que tiene que ver con Microsoft Access 2013 y bueno, y todas las versiones que van de ahí del 2007 para arriba. Bueno, en esta parte que voy a adaptar a el proyecto de la inmobiliaria, me voy a referir bastante a las mejoras que se han hecho desde la última vez que tratamos el tema. Nosotros cerramos este capítulo en el mes de diciembre y dejamos hasta cierto punto desarrollado el proceso. Pero como tal, la ventaja que tiene este software es que hay mucha gente que está detrás de él, hay mucha gente que le interesó el tema, hay mucha gente que le gustó esto y pues bueno, bien, de esto hubo por lo menos el fruto de que algunas personas en la aplicación se interesaron y adquirieron la licencia. Entonces, en función a eso, quiero aquí mostrar algunas mejoras que se le han hecho a esta aplicación de la inmobiliaria que tal vez a algunas personas les pueda interesar para que puedan apreciar lo que se realizó en ella. Entonces vamos a empezar. Entonces, este video que voy a conducir, desarrollar, emitir y locucionar va a tener el título de video número 58 del proyecto de inmobiliaria, parte 1 en cuestión de las mejoras o en relación con las mejoras. Bueno. Entonces vamos. Bueno, voy a entrar aquí a la aplicación de negocios efectivos. Ahí lo tenemos. Entonces, recordemos que este es. Entonces, el video inmobiliaria, video número 58. Y vamos a hablar de las mejoras, entrega número 1. Mejoras, entrega número 1. Bueno, vamos a empezar. Bueno, la primera mejora. Cambiamos un poquito la entrada en función a lo siguiente. Al momento de la entrada va a haber un recuadro en el cual, este recuadro que tenemos acá presente, podríamos disponer ahí, colocar una imagen, la imagen de una inmobiliaria con los datos correspondientes a su logo, a la dirección. Siguiente a eso, vamos a tener dos elementos importantes que son dos casillas de selección o lo que llamamos nosotros los checkbox, los cuales estarán manipulándose por medio de una constante pública, ¿sí? Que es la que tenemos acá, por ejemplo, diseñando el nombre, digamos, del propietario con una clave, ¿sí? Y también para el efecto vamos a tener que el checkbox va a direccionar a través de una variable pública la opción 1 y la opción 2. Entonces, la opción 1 sería interesante verla porque la opción 1 nos permite definir. Por ejemplo, tenemos dos preguntas aquí para hacernos. ¿Soy un nuevo usuario o quiero realizar una tarea? ¿Sí? Entonces, cuando le digo soy un nuevo usuario, la idea es que él me va a remitir, por ejemplo, acá, él me va a remitir a una ventana en la cual lo único que yo voy a hacer es ingresar o dar de alta el usuario. Entonces, en este caso, aquí tenemos lo siguiente. Cuando estamos trayendo esta ventana emergente del módulo usuarios, que se llama dar alta al usuario, ¿sí? Tenemos que aquí vamos a agregar un usuario, el nombre del usuario, la contraseña, la fecha del usuario, el perfil. Y con funcional perfil, entonces vamos a poder marcar
en los módulos a usar, diferentes opciones, y en los privilegios, diferentes opciones. Adicionalmente, en esta ventana emergente dar alta a usuario, tendremos también como apoyo un botón que se llama la ayuda. Este botón de la ayuda lo que hace es decirnos qué es lo que nosotros podemos hacer en esa ventana emergente, ¿de acuerdo? Entonces, el botón simplemente nos dice, por ejemplo, ayuda para este formulario, ingreso de un usuario nuevo. En este espacio tiene el control usuario. Dentro de este, escribe un código que puede ser números, cédula o documento de identidad o letras y unos y números, ¿no? Luego, si este existe, debe volver a dar clic en botón aceptar. Luego, si no existe, es decir, no se ha guardado y está disponible, active la tecla Enter para que pueda ingresar el resto de la información de la credencial de este usuario. Luego deberá registrar la fecha del día en que se establece la credencial del usuario. Luego debe activar el perfil, señale cualquiera de los citados en la lista. Una vez pasa a las casillas de selección, debe pulsar tecla barra espaciadora para marcar el checkbox o casilla selección. Tenga presente que solo se encienden las casillas según la elección del perfil. Por último, dale clic a botón comando guardar, sale un mensaje de comprobación y cierra formulario. Fin. Entonces, como se dan cuenta, estamos tratando de guiar al usuario en lo que en esta ventana emergente podría hacer. Vamos a pensar en el propietario. Entonces, aquí en el usuario yo voy a poner, por ejemplo, propietario, voy a poner 28, perdón, voy a poner 2018, voy a poner el 01 y lo voy a poner el 01, por ejemplo. 28, o sea, 20180101, ¿no? Le doy un enter. En ese momento está pasando algo importante y es que se está validando un mensaje que es el 2108, es un error que se produce cuando el dato no está. Entonces, cuando el dato no está, en vez de salir ese error en pantalla, 2108, simplemente volca y sale a continuación un mensaje un poquito diferente, pero muy similar con relación a lo que es el mensaje 2108. Entonces, en este caso diría, el registro no existe en la tabla. ¿Por qué? Porque él ha buscado a través de con, ¿sí? Perdón, a través de con, ¿sí? Que significa contar. Ha buscado y al ver que no encuentra el registro, lo inmediato que sucede es el error 2108. Pero aún así, él le dice a uno que como no está el código del usuario registrado, uno puede proceder a tomar disponibilidad de ese código que acabamos de escribir. Por eso dice el mensaje muy clarito acá, dice en un BB Information, que es el modelo que está presente ahí, dice, el registro no existe en la tabla. Está disponible este número para ser tomado como código usuario para usted. Eso quiere decir que como no lo encontró, yo puedo disponer de ese código para adaptarlo a mi credencial, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento yo le doy un enter y él inmediatamente va a saltar al siguiente control donde tengo que depositar el nombre del usuario. Entonces, aquí yo le voy a poner, por ejemplo, propietario. En este caso, el propietario, pues, obviamente, puede ser el nombre de la persona que tiene en ese momento la licencia o simplemente ponemos la palabra propietario. ¿Listo? Propietario. Le damos un enter y vamos a establecer la contraseña. Entonces la contraseña aquí pueden ser letras, números, ¿sí? Entonces yo voy a poner números, voy a poner una muy sencilla. 1, 2 y 3, no más. La fecha. Es la fecha en que yo vinculo al usuario con el sistema. Entonces, si arrancamos a partir de hoy, pues hoy será la fecha en que yo lo vincule como usuario. Entonces, yo le pondría aquí la fecha, primero los días,
luego el mes, luego el año. Entonces, primero, por ejemplo, aquí vamos a poner el número 11, luego 02-2018, y luego le vamos a dar aquí un clic. No le vamos a dar un enter, sino vamos a dar un clic. Porque esta lista que tengo yo acá solamente se acciona cuando le doy un clic. Entonces, si yo le digo clic en administrador, sucederá que yo voy a usar todos los módulos y todos los privilegios. Pero si yo le digo que el propietario es el gerente y le doy un clic, en ese momento cuando le doy un clic, solamente tendríamos lo siguiente. Al darle un enter, yo puedo definir usuarios, puedo definir procesos, puedo definir personas, puedo definir contratos, puedo definir arrendamientos, puedo definir propietarios, puedo definir arrendatarios, puedo definir contabilidad, puedo definir propiedades, puedo definir compra-venta. Y a nivel de los privilegios puedo ingresar, bueno, perdón, ingresar ya no puedo, puedo consultar, puedo actualizar, tampoco, puedo listar, puedo eliminar, tampoco, y puedo hacer avanzadas, tampoco. Es decir, el gerente solo tiene privilegio de poder usar todos los módulos, pero en privilegios no puede ni ingresar, ni actualizar, ni eliminar, ni avanzadas. Las avanzadas son exportación, importación y otras cosas similares, netamente relacionadas con el ingeniero de turno que en ese momento administra, controla o desarrolla o mejora la aplicación. Si trabajamos un asistente, el asistente también va a tener ciertas cosas especiales. Entonces vamos a darle aquí, por ejemplo, un guardar al registro. La credencial se guardó exitosamente, le damos a aceptar. Y ahora, si yo voy aquí a crear un nuevo usuario, entonces le digo cerrar formulario, él me va a volcar al panel inicial. Entonces, en el panel inicial vamos a mirar algo importante. Aquí en usuario, cuando yo le digo aquí consultas, vamos a encontrar que ya tenemos los dos. Y tenemos también acá un botoncito de ayuda, también que nos dice qué poder hacer ahí. Vamos a cerrar aquí y si queremos mirar la consulta, perdón, otra vez aquí. Si queremos mirar aquí el actualizar, entonces aquí tenemos los elementos, tenemos el de el ingeniero de turno, que tiene todo, porque el administrador maneja todos los módulos y todos los privilegios, y el propietario solo maneja los módulos todos y en privilegios solo dos cosas. No tenemos por ahora nada más acá. También acá tiene su botón de ayuda, ¿sí? Que le permite conocer qué hacer dentro de esta parte. Y tenemos el dar de baja. Por si algo nos quedó mal, podemos dar de baja a la persona. ¿De acuerdo? Bueno, una cosa muy importante es la siguiente. Bueno, si por ejemplo, yo siendo el administrador o el ingeniero de sistemas en turno y quiero agregar un nuevo usuario, ¿no es cierto? Entonces, lo puedo hacer desde el panel inicial, como también lo puedo hacer desde el panel principal. El panel principal estamos acá refiriéndonos, por ejemplo, aquí dice, quiero realizar una tarea. Entonces, al realizar la tarea, pues cuando yo entro ya me voy a visualizar, o sea, ya visualizaría el propietario, ¿correcto? Para poder trabajar o el ingeniero de sistemas en turno para poder hacer el ingreso de ese usuario. Bueno, el nivel del ingeniero de sistemas. Entonces, acá si por ejemplo vamos a agregar un asistente, vamos a darle aquí enter y acá le decimos 1, 2, 3, 4 para entrar. Y yo voy a agregar un asistente, entonces por dar de alta, inmediatamente acá, el asistente yo le voy a poner, por ejemplo, el 2018-0102, por ejemplo. Ahí me dice que no existe, que puedo disponer de esa credencial. Le doy un enter. Entonces acá le pongo asistente, asistente o el nombre de la persona que en ese momento está ahí presente. Bueno, le doy la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5. La fecha de usuario. Entonces le pondríamos 11-02-2018. Y acá recordemos que le damos un clic. Entonces, asistente como empleado tiene las mismas situaciones. Invitado y vendedor tiene algo diferente. Entonces, aquí a nivel del asistente vamos a darle aquí un clic y luego le damos un enter y vamos a mirar. Usuarios, el asistente no puede crear usuarios.
no puede manejar los procesos. Los procesos es, por ejemplo, limpieza, agregar cosas a la bitácora, hacer actualizaciones, cosas de ese tipo, actualizaciones de contador, porque la idea es recargar toda la responsabilidad en una sola persona, ¿sí? La persona inmediata, después del gerente, pues es el ingeniero de sistemas, el que haría esas cosas. Si nosotros nos ponemos a darle concesión a otras personas en hacer estas tareas, es bajo la responsabilidad del ingeniero de sistemas en turno, ¿de acuerdo? Debajo de la, o sea, bajo la responsabilidad del gerente también. Porque muchas veces, si una persona caprichosamente va a querer hacer esto, pues asumirá todas las consecuencias del caso. Si hay pérdida de datos, esta es la única persona que lo asume. Si hay mal manejo del sistema, esta es la persona que lo asume. Esa es la razón por la cual se dan esas disposiciones. Entender con el sentido de practicidad esa parte. Por ejemplo, acá las personas la puede atender contratos, arrendamientos, propietarios, arrendatarios, contabilidad, propiedades, compra-venta, todo eso lo puede hacer el asistente. A nivel de los privilegios, puede ingresar, puede consultar, puede actualizar, puede listar, pero ya a eliminar también. Pero, por ejemplo, avanzadas ya no. Las avanzadas no, porque se entiende que es una responsabilidad que solamente está bajo el cargo del ingeniero de sistemas en turno. Entonces, aquí observemos que dos cosas, tres cosas pasan. El asistente no puede ni manejar los usuarios, ni los procesos, ni las avanzadas. ¿De acuerdo? Vamos. Entonces, acá se guarda el registro, se le dice aceptar, se cierra el formulario. Si en ese momento queremos ir a mirar la consulta, pues vamos a encontrar que ya aparece un asistente. Vamos a observar también que en la actualización aparece también el asistente. ¿De acuerdo? El asistente aparece ahí. Bien, ahora, por ejemplo, vamos a... Si vamos a cambiar alguna, en algún momento la contraseña del asistente, pues uno simplemente selecciona el asistente y cambia la contraseña. Pongámosle un ejemplo, 1, 2. Guarda, sale el mensaje y dice su credencial se guardó exitosamente. Perfecto, y se cierra el formulario. Bien, si por ejemplo, vamos a mirar aquí otro punto, vamos a mirar, por ejemplo, vamos a dar de alta, vamos a poner el 2018 0101, por ejemplo, aquí quisiera disponer de este número. Démonos cuenta que el mensaje cambió. El usuario 2018-0101 ya está siendo utilizado por otro usuario. Eso que nos dice que ya no podemos usar esa credencial. Entonces él simplemente elimina lo que tiene y nos da otra vez lugar a enfocar el control para que podamos volver a escribir la información. Entonces vamos a escribir el 2018-0103. Cuando le damos eso, enter, entonces el mensaje cambia. ¿Por qué? Porque simplemente está sucediendo el fenómeno del error 2108 y de hecho nos dice que ese dato está disponible para con él hacer nuestra credencial de acceso a la aplicación de la inmobiliaria. Entonces le damos un enter. Entonces aquí le vamos a poner, por ejemplo, empleado. Vamos a ponerle empleado. ¿Sí? O el nombre que quisiera uno poner allí. Vamos a poner la clave, por ejemplo, 123. Le damos un enter, la fecha, 11-02-2018. Y ahí recordemos que acá le damos un clic a la palabra empleado. Cuando le damos un clic a empleado, entonces le damos un enter, entonces veamos qué podemos hacer como empleado. Entonces, no puedo manejar usuarios, no puedo manejar procesos. Personas lo puedo hacer, contratos, arrendamientos, propietarios, arrendatarios, contabilidad, propiedades, compra-venta y a nivel de privilegios, ingresos, consulta, actualizar, listar, eliminar, por ejemplo, no puedo ya eliminar. ¿Por qué? Porque ya tengo un nivel más bajo que el del asistente, del gerente y del administrador. Démonos cuenta que el empleado ya puede ser una persona que opera en una dependencia o departamento de la empresa donde estás jugando un papel importante esta aplicación. Si yo lo doy aquí en avanzadas, tampoco puedo manejar eso. Es decir, que ya poco a poco vamos restándole los privilegios a estas personas.
Vamos a guardar la información. Vamos a decirle aquí aceptar. Vamos a cerrar. Si voy a agregar otro usuario, por ejemplo, voy a agregar, digamos, el invitado. Vamos a poner 2018 y vamos a poner el 01, por ejemplo. Solito el 01. No existe tampoco ese dato, entonces puedo disponer de esa credencial, de ese código para hacer mi credencial. Entonces acá le voy a poner invitado. Invitado. Entonces, al tomar el invitado, entonces, por ejemplo, el password, voy a ponerle 123. La fecha 11/02/2018. Y aquí le doy un clic a invitado. Cuando le doy un clic a invitado, le doy un enter. Entonces, vamos a empezar. Usuarios, no manejo. Procesos, no manejo. Personas, no se manejan. Contratos, sí. Arrendamientos, también. Propietarios, también. Arrendatarios, no. Contabilidad, tampoco. Propiedades, tampoco. Ah, propiedades, sí. Compra-venta, no. Para los privilegios, no puedo ingresar. Puedo consultar. No puedo actualizar, no puedo listar, no puedo eliminar y no puedo avanzar. Es decir, al nivel del invitado solamente puede ver contratos, puede ver arrendamientos, puede ver propietarios, puede ver propiedades y puede consultar. No puede hacer nada más como invitado. Bueno, vamos a guardar. Y cerramos. Vamos a hacer el del vendedor. Entonces, vamos a escribir 2018-02, por ejemplo. 02. Ok. Entonces, tampoco existe. Entonces, vamos a ponerle aquí vendedor. Credencial. Entonces, aquí la contraseña. 1, 2, 3. La fecha. 11/02/2018. Y le vamos a dar un clic a vendedor. Entonces, cuando le damos un enter, entonces no podemos usar usuarios. Enter. Procesos. Personas. Contratos. Arrendamientos, sí. Propietarios, también. Arrendatarios, no. Contabilidad, tampoco. Propiedades, tampoco. Compraventa, tampoco. A nivel de privilegios, no puedo ingresar, puedo consultar, no puedo actualizar, no puedo listar. Ah, listar, sí. Eliminar, no. Y avanzadas, no. Entonces, el vendedor solo puede entrar a arrendamientos para hacer consulta. Puede entrar a propietarios para hacer consultas. Puede consultar y puede listar, pero nada más puede hacer, o sea, solo cuatro cosas podría hacer, nada más puede hacer. Bueno, entonces se guarda el registro y cerramos acá. Entonces, a función de esto vamos a usuarios y vamos a la consulta y vemos que tenemos el ingeniero de sistemas, el propietario, el asistente, el empleado, el invitado, el vendedor. Entonces, en este momento, cuando estamos entrando, por ejemplo, el ingeniero de sistemas, pues obviamente tendrá la lista de todo lo que ha hecho hasta el momento. Ahí está, ¿sí? El propietario, pues no tiene ahorita nada de entradas, ni tampoco el asistente, ni tampoco el empleado, ni tampoco el invitado, ni tampoco el vendedor. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, el ingeniero de sistemas en turno, desarrollador, técnico, tecnólogo, bueno, o la persona que le han asignado esta tarea, es el único como administrador que puede controlar y administrar todo el proceso de esta aplicación. Ninguno más podría hacer eso. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien, vamos a salir de aquí un momento. Lo otro importante en esta aplicación es lo siguiente. Bueno, vamos a mirar acá con F11 y vamos a echar una mirada rápidamente a algo muy importante que está aquí al final, el MVP. ¿Qué es el MVP? Es un módulo, vamos a decirle acá vista diseño. Aquí tenemos una clave. Bueno, yo voy a escribir aquí la clave. Para poder entrar, espérate un momentico, la escribí con mayúscula. Ok. Ya, ahí está. Bueno, entonces, aquí tenemos lo siguiente. En este módulo, como podemos apreciar, tenemos en este momento dos constantes públicas
Una se llama clave y otra se llama NIT empresa. Entonces, la idea es que cuando uno proporciona una licencia de manejo de esta aplicación a una persona, ¿no es cierto? La persona paga por tener el uso de esa licencia. Hay algunas empresas que tienen la siguiente consideración. Hacen una aplicación, la venden. Entonces, si la persona en ese instante no tiene toda la plata para comprar la aplicación, por ejemplo, una aplicación como esta ya está en un costo de 3 millones y medio, y la persona no tiene para pagar 3 millones y medio de pesos por esta aplicación, entonces lo va a pagar por mensualidades. Entonces, cada mes va a pagar 70 mil pesos. Entonces, los 70 mil pesos que va a pagar, entonces la primera vez que paga los 70 mil pesos es para simplemente ponerle el código. O sea, la contraseña, como se pueden dar aquí cuenta, hay una contraseña, queda guardada en una constante pública y está emitida en el formulario panel principal. Y tenemos un usuario, tenemos acá un ID de la empresa que también va a jugar muy importante para el efecto cuando se toma la lectura de los instrumentos contables. Allá los requiere, entonces allá se va a enunciar. Y tiene también las variables opción 1 y opción 2, que son variables públicas, ¿sí? De tipo booleano. Y en cuanto a las constantes, son de tipo string. Bueno, entonces estas dos, como estas dos van a operar siempre, entonces la primera con las dos van a operar siempre en el panel de ingreso y esta otra siempre va a operar, esta que tenemos acá, esta que yo elimino acá, esta va a operar en los instrumentos contables. ¿De acuerdo? Entonces, cuando los instrumentos contables se construyen, entonces se hace un llamado a esa variable constante y simplemente desde acá, cuando yo tengo el dato, inmediatamente alimentará allí ese comprobante de ingreso, comprobante de egreso, recibo de caja, cuenta de cobro, bueno, y otros instrumentos más que uno quisiera agregar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está esa parte importante. Bueno, cierro yo acá. Y voy a volver aquí a comprimir. ¿Sí? Bueno, entonces, como tal, cuando nosotros hacemos el instrumento contable, pues va a aparecer el NIT, ¿no es cierto? Y en función al código que acabamos de ver en la variable que se llama public constante clave, entonces aparece esta opción que dice: esta aplicación está registrada con la clave ta 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 ta. ¿Sí? Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso cómo sucede esta parte de acá? Clic derecho, vista, diseño. Entonces, acá tenemos el elemento, ahí está. Entonces, esta parte que está acá tiene un nombre, este control tiene un nombre, ¿sí? Tiene un nombre. Aquí vamos a pararnos en este botoncito que tiene que ver con la selección del formulario. Hacemos un clic derecho y le decimos propiedades. Y en la parte de eventos dice la opción al cargar propiedades del evento. Entonces aquí vamos a activar. Y acá entonces observamos lo que dice. Bueno, ahí están presentes las cosas que el formulario debe tener. Que el Show Toolbar debe estar desactivado. ¿Sí? Aquí dice 2md.toolbar, Show Toolbar, entre comillas, ribbon, coma, AC Toolbar y dice no. Y después dice el Lock Navigation Pane, es para que se, digamos, se desactive el panel de navegación. Por eso dice True, se desactiva. Entonces, cuando se desactiva, no podrá aparecer, en el momento en que uno ingresa a la aplicación, no podrá aparecer este panel de navegación. ¿De acuerdo? Y es una manera de poder aislar un tanto al usuario inexperto de la base de datos para que la manipule, porque la intención aquí es que solamente el ingeniero de sistemas en turno, el desarrollador, el técnico, el tecnólogo o la persona que ha sido delegada, elegida o asignada para hacer esta labor, es la única persona que puede hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces, así de esta manera no le damos pie ni siquiera chance a otra persona para que pueda intentar hacer alguna modificación acá, porque en el hecho de que si la persona no está preparada, pues no lo tentemos, esa es la palabra, no lo tentemos a que pueda pasar eso. Bueno, entonces acá tenemos que la opción 1 dice falso, me.opción igual a opción 1, ¿sí? Es decir, le estamos dando un valor aquí, ¿no es cierto?
En este momento, cuando dice falso, el valor en este momento es 0. ¿De acuerdo? 0. Entonces quiere decir que me.option 1 es igual a 0. Opción 2 igual falso. O sea que me.option 2 es igual a 0. Y aquí en este espacio tenemos me.texto3, dice, aquí dice bien clarito, esta aplicación está registrada con la clave, y aquí la palabra sigue enseguida así, clave. Pero la palabra clave por ninguna parte de esta opción se registra. ¿Por qué? Porque el término clave, aquí como se ven, clave es una constante pública que se está enunciando directamente en MVC. Es decir, en ese módulo donde estamos guardando todos los datos concernientes a la constante pública y a las variables públicas. Allá están las variables públicas opción 1, opción 2, ¿sí? Y acá las estamos declarando con valores. Le estamos diciendo al sistema que adopte el valor 0 para la opción 1 y la opción 2. Y que adopte un valor para la clave. Porque la clave ya está referida como pública, como constante pública, ya está referida ya con un dato, ¿no es cierto? Entonces aquí solamente tenemos es que decirle que lo coloque. Me.texto3 es el nombre de ese control donde se hace ese llamado, ¿sí? De esa variable. Y acá, simplemente, me.texto3.in igual falso, se desactiva, ¿con qué propósito? Que una persona no lo pueda cambiar. Es simplemente así. Aquí la palabra aplicación está mal escrita, entonces vamos a ponerle bien la palabra aquí. Aplicación. Ahí está. Esta aplicación está registrada con la clave y bueno, ya aparece ahí. La clave es algo que usted lo puede poner. Lo pone, pero desde el módulo donde está usted haciendo la referencia de ese dato, ¿de acuerdo? Entonces ahí queda definido de esa manera. Bueno, y acá están las opciones para cuando la opción es 1, entonces decimos si me.opción es igual a menos 1, ¿no es cierto? Porque está inicialmente en 0, entonces si es igual a menos 1, entonces ¿qué tiene que hacer? Entrar a FM da usuarios, ¿no es cierto? Para poder ingresar el usuario y cuando se termine, entonces aquí en este momento, cuando yo entro, él cierra el panel principal. Y la segunda opción es que cuando yo tome esa que dice quiero hacer una tarea, entonces va a activar el panel de ingreso. Entonces el panel de ingreso es donde simplemente está para disponer, elegir el usuario con el que usted va a entrar al sistema y va a trabajar. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Bueno, no más. Entonces, esa es la respectiva operación. Bueno, vamos aquí a guardar y cerramos acá. Bien, entonces, esa primera parte es la que tiene que ver cuando cargamos el formulario. Ahora, cuando la persona toma la decisión de tomar una de estas casillitas, esta casillita que está acá, que se llama en este caso opción 1. Dese cuenta que aquí la casilla, cuando la selecciono, está aquí en los eventos, al hacer clic, quiere decir que cuando yo le haga un clic, ella va a proceder en algo, ¿no? Entonces acá damos un clic en los tres botoncitos y vamos a leer lo que dice acá. Entonces acá dice así, toma en función un flujo condicional y dice, si me.opción 1 es igual a menos 1, entonces 12md.openfor, entre comillas, FM da usuario. O sea, ese es un formulario que es el que acabamos de mostrar. Y mientras él se abre, otro se va a cerrar. 12md.close, hace for, coma, entre comillas, panel principal. Es decir, panel principal se va a cerrar. Bueno, eso es todo lo que va a pasar ahí. En div, en sub. Bueno. Si vamos a coger la segunda casillita, entonces dice opción 2. Ahí dice tipo de selección. Esta es la mención del control, opción 2. Entonces, en la ficha eventos, en la propiedad al hacer clic, en el procedimiento de evento al hacemos un clic, y ahí entonces dice, sí, ahí viene otro flujo condicional. If me.option 2 igual a menos 1, entonces, ¿sí? Si me.option 2 es igual a menos 1, entonces,
Actívese 2MD.OpenFor, entre comillas, panel ingreso. No más. No vamos a cerrar nada, sino simplemente vamos a abrir. Y listo. Ese es el tratamiento que se le da a esa parte de las opciones, no más. Entonces aquí, como hemos visto, tenemos varias cosas interesantes y de hecho son nuevas para usted, como es el uso de esas casillas de selección en la manera como van a operar. Y este botón que se llama el control texto 3, pues simplemente, ¿cómo va a accionar? Ese texto 3 va a accionar ¿de qué manera? Pues va a funcionar con la carga del formulario, con la carga del formulario, nada más. Así va a funcionar. Y este botón de salir sistema, pues el único detalle que tendrá aquí, vamos a mirar procedimiento de evento, ahí. Lo único que tiene aquí es un 2MD.quiz, nada más tiene ahí. Eso es todo lo que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a cerrar aquí. Ya hemos aquí explicado, pues las consideraciones que tiene este formulario llamado panel principal, como cosa nueva que tiene usted que ver en cuanto a la mejora del caso de la parte de la inmobiliaria. Bueno, yo voy a cerrar aquí y en el próximo video les voy a explicar a ustedes otras mejoras que se hicieron a nivel de este proceso. Bueno, entonces voy aquí a guardar y voy a cerrar acá. Entonces, finalmente, nuestra aplicación quedaría así. Entonces, cuando yo le digo acá, soy un nuevo usuario, entro. Si yo entré aquí y simplemente entré por explorar, no voy a hacer absolutamente nada. Al decirle cerrar, pues él me regresa aquí al panel principal. Pero cuando yo le diga volver al principio, ¿sí? Volver al principal, pues él me va a regresar otra vez acá. ¿De acuerdo? Si yo quiero realizar una tarea, entonces aquí tomo ingeniero de sistemas en turno, le doy un enter, le digo 1, 2, 3, 4, al ingresar, entonces, ¿qué quiere decir acá? Que puedo entrar al usuario, puedo dar de alta, al dar de alta, pues simplemente al cerrar acá, me va a regresar al panel inicial, o me va a decir acá, por ejemplo, consultas, o actualizar, o simplemente dar de baja. ¿Listo? Bueno, entonces en la parte de mejora del panel inicial, lo nuevo que se adaptó fueron el formulario que tiene que ver con el dar alta a usuario, FM da usuarios. ¿Listo? En el otro, la consulta. ¿Sí? FMCS usuarios. En el otro, la actualización. FMAC usuarios. Y en el otro, dar baja, que se llama FMDB usuarios. Entonces, ahí lo tenemos. Bueno. Entonces, en el próximo video, explico, bueno, en detalle, cada uno de esos formularios cómo opera y vamos mostrando más mejoras de esto, ¿listo? Bueno, entonces cierro acá, me voy a salir de acá y me despido de ustedes. Muchas gracias por la atención, por haber visto este video. Les agradezco mucho un comentario, un like y un suscríbase. Si usted es una persona nueva, lo invito a que se suscriba y pueda recibir en línea todos los adelantos, las novedades que hay en InfoYayatep cada día. Y también los invito a ver los otros proyectos. Los invito a ver el proyecto de veterinarias, los invito a ver el proyecto de establecimientos comerciales, proyecto educativo, el proyecto financiero, el proyecto de la inmobiliaria, el proyecto de la lavandería, el del sector hospitalario, el sector jurídico, etcétera. Bueno, hay una cantidad de información, usted puede seguirla en línea a través de www.infoyayate.gov. Bueno, por conceptos de, digamos, por ejemplo, que usted esté interesado en querer tomar una asistencia, una orientación, una asesoría por mi parte,
Le puedo emitir todos los datos con respecto a pago, forma como se paga, la manera como se procede a dar los entregables y todo eso. Entonces, para eso lo invito a que usted simplemente se suscriba, se registre, me envía un mensaje por medio de la web docencial definiendo su nombre completo, país donde está, correo electrónico, el cuerpo del mensaje, el asunto. Me lo envía, yo lo leo y a continuación le mando una respuesta y le doy todos los detalles que usted necesita saber para poder tener este servicio. Muchas gracias. Con ustedes estuvo Sandra Liliana Yaya Huiches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Hasta pronto.